Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Ultimátum Noticias en el horario matutino. Mi nombre es Fernanda Ramírez. Gracias por acompañarnos este jueves 3 de marzo, en donde estaremos hablando de las noticias más importantes y relevantes que se han llevado a cabo en el estado de Chiapas, en la República Mexicana, así como noticias de nivel internacional. Gracias a todo el auditorio por acompañarnos esta mañana. Comenzamos con un sismo que se llevó a cabo apenas hace algunos minutos, según reporta el Sistema Sismológico Nacional. Esto fue con magnitud 6.2 en la región sureste de la isla, a 2 kilómetros. El tiempo real fue a las 8.40 de la mañana, con una latitud y longitud de 18.2 grados con 95 con 95.5 grados, con una profundidad de 10 kilómetros. Los seguiremos informando por medio de esta plataforma acerca de las diferentes noticias. Y comenzamos de igual manera, continuamos con nuestro noticiero y le comento que al parecer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, junto con Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, se reunirán para abordar los temas que hemos visto de migración en nuestro estado de Chiapas. El presidente de la República dio a conocer que en los próximos días el mandatario Andrés Manuel López Obrador se reunirá con el embajador de Estados Unidos. De igual manera, la reunión se llevará a cabo en Tapachula, Chiapas, para abordar el fenómeno migratorio en la región norte continente. Agregó que América del Norte no podrá consolidarse como región económica y comercial competitiva si no cuenta con esfuerzos y dedicatoria del trabajo. Dijo que proviene principalmente en la cuestión de los migrantes de la región que deciden emprender los caminos hacia Estados Unidos. Por medio de un comunicado de prensa, en la oficina del jefe de Ejecutivo notificó en la reunión que se llevará a cabo en México, en donde plantearían ideas de la administración estadounidense. Se considere modificar la política migratoria del país vecino, la cual se consideraba por el tabasqueño como anacrónica. En otras noticias, le comento que el exdiputado local Pedro Carrizales, conocido como el Mijis, lamentablemente fue encontrado sin vida tras sufrir un accidente automovilístico. Carrizales, quien fue legislador de San Luis Potosí, tenía un mes desaparecido. Eran buscados en 4 estados: San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Este hecho nos entristece y no estamos con las palabras para describir el difícil momento que estamos atravesando, señaló la familia en un comunicado. En otra información, en las noticias nacionales, le comento que un grupo de mexicanos el día de ayer llegó a salir de Ucrania. Estos mexicanos, estos mexicanos se encontraban en este país que se encuentra en guerra, pero mañana serán reportados en el avión de la FAM. Los connacionales que serán repatriados el día de hoy jueves de manera voluntaria a México desde Rumania pernoctarán en Bucarest para guardar al volar el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana, confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores. A punto de un mensaje en redes sociales que las embajadas mexicanas de Europa del Este continúan en la estrecha de comunicación y monitoreo con quienes permanecen en Ucrania. Por medio de nuestras diferentes plataformas lo seguiremos informando acerca de lo que está aconteciendo lamentablemente en el país en guerra de Ucrania. Regresamos a la República Mexicana y le comento que una menor, una niña de 8 años de edad, fallece por COVID-19 en el estado de Coahuila. Suman al menos 8 casos de menores de edad fallecidos por el virus en lo que va del año en este estado. En Torreón, Coahuila, la Secretaría de Salud
reportó que 95 casos nuevos por COVID-19 se encuentran en la entidad, así como 4 defunciones a consecuencias del virus, entre las que destaca el fallecimiento de una niña en la ciudad de Torreón. De acuerdo con el reporte emitido al mediodía del día de ayer, las otras 3 muertes se registraron en Acuña, en Saltillo, en donde fueron de igual manera un hombre de 81 años de edad y una mujer de 53 años. Con esta cifra, en lo que va de la pandemia de COVID-19, se han confirmado 8.690 decesos por la enfermedad, así como 147.000 contagios. Regresamos al estado de Chiapas, principalmente en la capital chiapaneca. Le comento que ayer en la noche se llevó a cabo un fuerte accidente en donde una persona se impacta sobre un autobús de la compañía OCC, dejando a más de 8 personas lesionadas en este accidente de tránsito. Pero para toda la información, vamos con el video de uno de mis compañeros en donde nos explica a detalle acerca de este acontecimiento. A la altura del entre Coca y Carreta. Entre la Coca y la Carreta. Carreta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues nos encontramos transmitiendo en vivo desde lo que es el libramiento norte-poniente entre la Coca-Cola y la Carreta, donde hace unos instantes, bueno, se suscitó un percance automovilístico donde resultaron 8 personas lesionadas que venían a bordo de este tipo autobús de la OCC, son unos como tipo Sprinter, donde viajaban personas. Y bueno, pues derivado de este percance automovilístico resultaron 8 personas lesionadas. Pues vemos aquí hay una persona que está siendo detenida en estos momentos por elementos de la Policía de Tránsito Municipal. Se presume que él sea el responsable de este percance automovilístico. En este momento, bueno, pues lo están abordando a esta unidad de tránsito. Pues al parecer va a ser presentado ante las autoridades correspondientes. Esta persona viajaba a bordo de la camioneta roja que tenemos allá enfrente, allá por la gasolinera. Bueno, pues esa es la camioneta que impactó a este vehículo de la OCC. Agradecemos a las autoridades que acudieron en el momento exacto de los hechos. Es momento de nuestro tan esperado reporte del clima para el estado de Chiapas en este día jueves 3 de marzo. En Tuxtla Gutiérrez se espera que la temperatura baje desde los 30 a los 16 grados, con una probabilidad de lluvia de un 94%. En San Cristóbal de las Casas, para el día de hoy la temperatura se espera que baje desde los 25 hasta los 11 grados, con una probabilidad de lluvia de un 50%. En Comitán de Domínguez se pronostica que en el día de hoy la temperatura llegue a alcanzar desde los 28 hasta los 15 grados, con una probabilidad de lluvia de 79%. Y en Tapachula se espera que en el día la temperatura baje desde los 33 hasta los 22 grados, con una probabilidad de lluvia de un 48%. Concluyo con las noticias de la mañana de este día jueves. De igual manera, no se olviden continuar con nosotros por medio de nuestro siguiente noticiero en punto de las 7 de la noche para que usted pueda ver todos los acontecimientos de relevancia que se han llevado a cabo a lo largo del día. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, que aparecemos como Ultimatum MX en Facebook, Instagram, Twitter y ahora TikTok, en donde usted podrá ver la información de manera breve en el momento exacto. Mi nombre es Fernanda Ramírez y me despido de todo el auditorio. Nos veremos el día de mañana en punto de las 9 a.m. Hasta la próxima. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimatum Noticias.